último tenemos a Lucía. Lucía es un encanto de mujer, que es la presidenta de la Fundación Siempre Fuertes. Nos va a contar ahora un poco en qué consiste. Y sobre todo, el artífice de que se haya juntado pues dos entes muy, muy, muy generosas, como es el golf y los bomberos. Ella nos va a contar su experiencia para que sepáis vosotros, a los cuales os doy tanto las gracias por el esfuerzo de estar aquí, porque creo que hemos contribuido a un buen acto, a una buena causa, ¿no? Y ahora lo vais a ver. Y es nuestra amiga Lucía. Antes de que los señores de la de digan algo, a lo mejor quieren decir algo, yo quiero que Lucía nos cuente alguna historia. En primer lugar, quería dar las gracias a la Federación de Golf de Madrid, a la Sociedad Benéfica de Bomberos de Madrid, en especial a Chema, y a todos los que estáis hoy aquí y que habéis participado en este proyecto solidario. Bueno, el motivo por el que estoy yo aquí hoy es en representación de la Fundación Siempre Fuertes. Es una organización sin ánimo de lucro contra la lucha del cáncer infantil. Y esto nace a raíz de una historia personal, la de mi familia. Mi hermana María, mi hermana pequeña, con 13 años le diagnosticaron un sarcoma de Ewing. Y bueno, en un proceso muy largo de tratamientos absolutamente duros, radioterapia, quimioterapia, operaciones, le salió tres veces le ganamos al cáncer y bueno, la cuarta vez ya no se pudo, nos dieron un mes de vida. Y bueno, a raíz de esto es por lo que creamos la Fundación Siempre Fuertes, porque si nuestra experiencia podría servir para ayudar a otras familias y a otros niños que estuviesen pasando la misma situación, pues al final, como nosotros nos habíamos visto en este problema y conocíamos las carencias que tenía el sistema sanitario, pues que podríamos aportar nuestro granito de arena y servir de ayuda. Entonces, bueno, esto no hubiese sido posible sin los bomberos, que durante todo el tratamiento de mi hermana nos apoyaron muchísimo y que a día de hoy lo siguen haciendo, porque al final ellos siempre están. Y mi padre, que también es bombero, cuando nos dieron la mala noticia de que a mi hermana le quedaba un mes de vida, se presentó delante del médico y le dijo: o sea, que vosotros utilizáis el plan A, no os funciona, pasáis al B, no os funciona, al C y tiráis la toalla. Y le dijo: yo soy bombero, pruebo con el plan A, no me funciona, paso al B, al C y al D, y si ninguno me funciona no me voy a ir, dejo la casa que se queme. Pero bueno, al final con la medicina es diferente y la única solución es invertir en investigación, por eso hoy estamos aquí, para poder seguir investigando y algún día, espero que no muy lejano, pues pueda decirle adiós a la Fundación porque hayamos logrado el objetivo. Así que eso es todo, muchas gracias. Orgulloso de que se junten la familia del golf y la familia de los bomberos, Alfonso nos va a decir algo. Muchas gracias, Juan. Bueno, para nosotros, la Federación de Golf de Madrid, el Centro de Tecnificación o la Escuela de Tecnificación, nos encanta hacer este tipo de proyectos. Es un, como sabéis, un campo público de la Comunidad de Madrid que está abierto a todos los federados. Y uno de los federados, además, el compañero de Junta Directiva, cuando me pide algo, y sobre todo si es Juan, pues no le podemos decir que no, y sobre todo en situaciones tan especiales como esta, bueno, para conseguir fondos para una fundación para la investigación. Espero que el campo lo hayáis encontrado en buenas condiciones. El primer tiro ha tenido la suerte de que no ha llovido, y el segundo ha caído un poco más, pero bueno, esperemos que
que haya estado bien, que haya disfrutado, lo hayáis pasado bien. Y nada, Juan, como os digo, encantado de recibiros cuando queráis y aquí tenéis vuestro campo. Muchas gracias. Chema Grande, algo nos va a decir también. Pues sí, la verdad es que después de las palabras tan emotivas que nos ha dedicado Lucía, ¿no? Por su problema familiar y en la que estamos ahí todos en la lucha, daros las gracias por todos los que habéis participado. Desde un poquito antes del verano, los compañeros que tengo allí detrás, los tengo siempre en el turno, estoy con ellos, me apoyan, me ayudan. Uno de ellos me comentó, oye, Chema, podíamos hacer algo por la fundación, ¿no? Aparte de todas las cosas que hemos hecho, porque siempre les hemos estado apoyando, les hemos mandado vídeos con su hermana María, que era impresionante, de verdad, la fuerza que ha tenido esa chica hasta el momento que llegó, pues bueno, su fallecimiento, ¿no? Pero ha tenido una fuerza que nos ha transmitido a todos. Y yo pues le dije, digo, sí, digo, contacto con Juan Redondo, digo, y buscamos un torneo de golf. Efectivamente, así fue, le llamé y según le llamé me dijo, en septiembre lo planificamos, buscamos fecha y nos ponemos en marcha. Y así fue. Lo que nos ha sorprendido es la afluencia que hemos tenido de todos vosotros, de los participantes. O sea, no pensábamos que en 6 días íbamos a cubrir los 80 que hemos jugado hoy, de verdad. Os tengo que aplaudir, os aplaudo, gracias. En la que os habéis apuntado al torneo, ¿eh? Y hemos sido capaces de ello. ¿Agradecer a quién? Pues por un lado a Juan, por parte de la Escuela de Golf de Madrid, ¿eh? Y a todos sus componentes que son los que nos han facilitado este campo, nos han facilitado medios para que podamos todos disfrutar del golf, que es lo que nos gusta. Como dicen los escoceses, incluso con un sol se puede jugar al golf. Pues eso es lo que ha pasado hoy, ¿no? Que incluso lloviendo lo hemos disfrutado todos. También a quién tengo que agradecer, pues a mi jefe, al que tengo aquí a mi derecha, a Rafa. ¿Por qué? Amigo, Porque es el que nos ayuda con los medios logísticos y personales. O sea, si no tuviésemos el apoyo del departamento de extinción, todos los medios que traemos, carpas, mesas, equipos, furgonetas, la bomba que tenemos ahí, ese vehículo precioso que tenemos ahí fuera, si no fuese por ellos, no lo podríamos conseguir, ¿no? Y tanto en medios logísticos como en medios humanos, nos apoyan. ¿A quién tengo que agradecerlo también? Pues a Oris, que han estado esta mañana aquí, ahora mismo no están, pero es una empresa de relojes suizos, la cual van a donarnos un reloj que se va a poner a la venta, su precio de venta al público son 4.200 euros, y el primer reloj que se venda nos lo van a donar a la Fundación Siempre Fuertes. No están hoy presentes, pero hay que agradecérselo también, porque con la contribución que habéis hecho vosotros, más la venta del reloj de Oris, posiblemente superemos los 5.000 euros de donación a la Fundación de Siempre Fuertes. Muchas gracias a todos y a la federación y bueno, a todos los que estamos aquí. Gracias. Y aunque me haga un gestito por mi compañero de tanga, compañero y amigo, Rafa Ferrandi, algo nos tendrá que decir. Pues no tenía nada previsto, pero yo creo que lo que toca, como veo a muchos compañeros, pues a mí lo que toca con el centro del cuerpo es hablar de mis compañeros. Hace como 38 años tuve la suerte de pertenecer a esta gran familia. Y cuando empezamos, tanto Juan, Joaquín, nos preguntábamos, oye, ¿qué temor tienes? Y todos teníamos el mismo temor. Teníamos el temor a perder la bomba. Teníamos el temor a no llegar a ayudar a quien nos estaba pidiendo ayuda. Yo creo que este es el denominador que tenemos todos los bomberos. Es como una especie de veneno que se nos mete dentro y siempre estamos pensando en qué tenemos que ayudar. Vamos por la calle, alguien tropieza, dejas de tu mujer y te vas a por el teatro pecado. Tú puedes decir, oye, me has dejado solo. No,
que tú no me necesitabas en ese momento, pero esta persona sí. Esto es como mañana que tenemos todos, absolutamente. Siempre pensar, me miran algunos y se ríen. Siempre pensar que los demás necesitan nuestra ayuda. Y eso es lo que de alguna manera nos pasa cuando ese tiempo libre que tenemos, todos, como Chema, como Marcos, como tantos otros, lo dedican a los demás. Y es lo que habéis hecho vosotros ahora, con este juego que habéis tenido con nosotros, este campeonato de gol, habéis demostrado que también estáis pendiente de ayudar a conformar a los demás. Ahora tocaba ayudar en la lucha contra el cáncer. Lucía, su familia, estuvo muy unida con nosotros en su lucha y nos produjo mucho dolor. Ahora es el cáncer, mañana ayudaremos en el cáncer, hemos ayudado a encontrar en el sitio, los bomberos siempre están pendientes de cuando alguien nos pide ayuda, estar ahí, y así que de alguna manera os pido que presumáis vuestros bomberos, nosotros somos vuestros bomberos, lo que estamos pendientes de ayudarnos y de entender. Así que muchas gracias por haber asistido. Una vez más. De una manera simbólica, nuestro Afonso, nuestro gerente, les entrega el cheque que hemos conseguido entre todos vosotros a Lucía. 1.540 euros que espero que sirva nuestro granito de arena para continuar en esa lucha, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a la entrega de premios. Los premios los ha puesto el Departamento de Extinción de Incendios, lo ha traído Rafa. Son preciosos, preciosos, y pesan un quintal. O sea, ideal para que no se caiga, ¿eh? Tiene cada uno. El tercer clasificado con 57 puntos y va a entregar el premio a Alfonso, por favor, se lleva un casquito de bombero con una peana preciosa. Va para Jorge Mendoza Rivero. Hay que decir que ha empatado a Handicap también con el segundo, pero es lo que manda, que también con 57 golpes se lo lleva José María Maguregui Lacha. ¡Epa! ¡Epa! Y lo entrega el jefe del cuerpo, Rafael Fernández. Sí. Tengo que decir que también José María también Maguregui está en una, en otra asociación de ayuda a la gente sin techo. Es otro de los tíos generosos fundamentales en esta vida. Nadie solo se llama la organización. Y primero con 55 puntos. Para variar, se lo lleva una mujer. 55 golpes, perdón, no puntos, 55 golpes. Matilde Pariente Serrano, y se lo entrega Lucía, que es el monumento al bombero que se realizó cuando desgraciadamente tuvimos la desgracia de Montera. Eso está ahí, por favor, poneros para la foto. ¡Siempre!